Queremos mostrar lo hermoso que es nuestro corregimiento Ciénaga Galopón y el por qué vale la pena trabajar por el bienestar de nuestra gente. Gozamos de una hermosa flora, de una hermosa diversidad de naturalezas, paisajes, donde podemos mirar animales como lo es el mico, la guacamaya y loros. Gozamos de un hermoso espejo de agua que el recorrerlo es una belleza. Desde Barranca Bermeja hay tres formas de acceso. Cogiendo el río Magdalena hacia arriba, luego entramos al río Pón y luego cogemos un caño, el cual nos arroja a nuestra hermosa Ciénaga de Lopón. Este trayecto o esta travesía tiene una duración en el recorrido de hora y media por la línea férrea que sale desde Barranca hasta un punto que se llama el 412. Se gasta 50 minutos en el tren y de ahí coge la parte de la carretera, 20 minutos aproximadamente, son hora y 10 minutos por la carretera. Cogemos la Panamericana desde Barranca Bermeja hasta un punto que se llama la entrada de Lopón. Cogemos 50 minutos por carretera esta paz hasta que lleguemos a nuestro corregimiento. La economía del corregimiento de Ciénaga de Lopón se basa en la pesca, en la ganadería, en la siembra de cacao y de plátano. Pero su mayor riqueza es su gente, gente honesta, gente honrada, gente echada para adelante, que merece obras para el mejor progreso. El alcalde Alfonso El Haz ha firmado el certificado de sana posesión que garantiza la correcta inversión en el corregimiento. Estamos terminando los diseños arquitectónicos y pasamos a ingeniería de detalle de la escuela nueva y el parque nuevo para el corregimiento Ciénaga Galopón. El compromiso del distrito es total.